a todos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la mañana. Como presidente de Alcus, yo me quedaré con unas palabras para saludaros, como os digo, daros la bienvenida y esperar que disfrutemos todos. En primer lugar, me toca agradecer a los artistas la generosidad que han tenido con nosotros y van a tener con su tiempo, con su arte, etc. Muchas gracias. También hay que agradecer a ciertas instituciones como el Área de Cultura del Ayuntamiento, la Diputación, el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga, que han colaborado y nos apoyan activamente. Por supuesto, agradecer a vosotros, agradeceros a vosotras y a vosotras vuestra presencia. Es lo que más fuerza también nos da y esperamos que después de estos casi dos años online y de digital podamos por fin encontrarnos cara a cara y disfrutar con los amigos y amigas. En tercer lugar, y puesto que son de confianza, dar las gracias también a los voluntarios y voluntarias que han estado aquí ya de esta mañana, pero durante semanas preparando el evento, toda la organización. Sin ellos tampoco podríamos hacer muchas cosas. Como sabéis, esos últimos años han sido muy complicados para todos y todas, organizaciones, personas, etc. Y en el área de las ONGs especialmente. Se ha complicado. Con el caso de Juani hemos tenido incluso unos mayores problemas, puesto que las instituciones públicas han empezado a mirarnos de otra manera. Es un trabajo que tenemos de ahora en adelante, tratar de recuperar la confianza y ver que nuestra organización y las organizaciones en general que trabajan con Palestina están limpias de todo lo que nos quieren acusar algún Estado. Juani está prisionera en Israel, al igual que 4.600 personas más, presos políticos, y al igual que las 2 millones de personas que viven en Gaza. Porque yo creo que hay que reiterar que Gaza es la mayor cárcel a cielo abierto que hay en el mundo, y eso no lo decimos nosotros, lo dice mucha gente y sobre todo muchos judíos. Bien, como os digo, esas complicaciones van a seguir. Estamos en el centro del huracán. Hemos visto, sabemos que ONGs están trabajando en Israel. Más de 6 tienen una situación similar a Juani. Y aquí en España, como os digo, vamos a tener problemas. Por eso, el que hoy estéis aquí nos da fuerza. El que sigáis mucha más, y eso esperamos. Yo reitero mi agradecimiento y mis gracias por vuestra presencia y vuestro apoyo. Y sin más, ya le cedo la palabra a Teresa. Muchas gracias. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí. Gracias especialmente porque estar aquí yo creo que significa que desde este lado del Mediterráneo, desde el bellísimo rincón en el lado occidental del Mediterráneo, hay gente, vosotros, gente que se preocupa, que le interesa, que quiere saber y quiere apoyar a la población que está al otro lado del Mediterráneo, al pueblo de Palestina, en el extremo oriental del Mediterráneo. Y creo que ese esfuerzo de solidaridad nos define también como seres humanos. El caso de Palestina no concierne solo a los palestinos ni a los pueblos árabes solo. Se trata de un caso de humanidad y de justicia, de defensa de la justicia. Y eso nos concierne a todos. Y si no nos concierne es que vamos mal como sociedad y como individuos. Por eso creo que actos como este, después de una pandemia que nos ha aislado a casi todos, nos ha dejado además muy exhaustos en cuanto a ejercicio de solidaridad, este acto tiene este sentido también de volver a impulsar la solidaridad entre los pueblos. Yo que estudié, además de filosofía, estudié antropología, siempre me ha gustado mucho la antropología, y una de las cosas que aprendí es que, contrariamente a lo que muchos proclaman,
el mecanismo que ha hecho progresar a la humanidad no es la ley del más fuerte. La ley del más fuerte esquilma a las sociedades, a los grupos. Es la cooperación y la solidaridad. Eso es la clave por la que los seres humanos hemos progresado y hemos salido de estadios anteriores y hemos conquistado espacios de mayor confort, libertad, mayor comunicación. Por eso, defender la solidaridad no es defender a otros, es defendernos a nosotros mismos. Y es proclamar algo que nos hace ser mejores personas. En el caso de Palestina, bueno, no os lo he dicho antes, yo soy periodista, hace ya años que estoy jubilada, pero he trabajado durante muchos años en relación con la población de Palestina. Realmente mi primer contacto con la gente de Palestina no fue en Palestina, fue en Beirut, en el Beirut cercado por las tropas israelíes de 1982. Es decir, que mi relación con el mundo palestino viene de muy atrás y quizá eso también me da una perspectiva de hasta qué punto cuando nos parece que no hay salida, que ya no hay, que no se puede estar peor de lo que se está, hay que recordar que se ha estado en situaciones tan malas o peores y se ha mantenido. Palestina se ha mantenido ahí. El pueblo de Palestina ha seguido adelante. Y lo que yo he aprendido en estos años es que una de las claves de esa capacidad que a los occidentales nos asombra a veces, de resistencia frente a una ocupación que es atroz, pero es atroz todos los días, cada día. Y eso no se suele ver, porque en los medios de comunicación el foco se pone en Palestina cuando hay un bombardeo atroz, una matanza, una invasión del Líbano, porque el ejército israelí tiene por costumbre invadir el Líbano cada cierto tiempo. Pero lo que no vemos es lo que ocurre cada día, cuando no pasa nada, nada que merezca un titular de prensa. Y lo que ocurre cada día es la humillación en los checkpoints. Yo he visto tantas veces el gesto de un anciano palestino con su kufié en un puesto de control del ejército israelí, soldados jovencitos con los pies puestos, estirados encima de la mesa, riéndose y manteniendo durante horas a ese anciano árabe con toda su dignidad, simplemente por diversión, simplemente para humillar. Esto generalmente no lo vemos, pero esto es cotidiano, esto ocurre siempre. Y esto es lo que exige un ejercicio especial de comprensión, de acercamiento. La solidaridad consiste en acompañar, no en, desde luego, no en dar lecciones, no en intentar dirigir el destino de aquellos a los que acompañamos, sino de acompañar, ayudar acompañando. Y esto me hace remitirme claramente a lo que ha mencionado ya mi compañero, al caso de Juana Ruiz o Juana Rismaui. Juana lleva ya 6 meses en la cárcel. ¿Por qué detuvieron a Juana? De un modo además especialmente duro, de madrugada, sin dejarla recoger ni siquiera las gafas para leer. ¿Y por qué sus primeras semanas fueron durísimas, totalmente aisladas, sin posibilidades de visita, ni siquiera de su abogada? En un primer momento era abogada. Pues porque con Juana, como con tantos otros, lo que pretende la estrategia de la ocupación es dar una lección disuasoria. Olvidaros de la solidaridad, olvidaros de la resistencia, de la capacidad de seguir siendo y estando como pueblo de Palestina. Juana es española y es palestina. Yo diría que es una española de Palestina o una palestina de España. Y su opción de vida ha sido ser como sus vecinos, estar con sus vecinos, acompañar a su familia, a sus vecinos, ser parte de esa sociedad. Ella vivía, antes de que la encarcelasen, en Beit Sahur, que es una de los distritos del municipio de Belén, en la Cisjordania ocupada. Y esta especial dureza, que uno piensa, pero es gratuito, ¿por qué necesitan esto? No, no es gratuito, es intencionado, planificado, se pretende algo con eso. ¿Y qué es lo que pretende? Y lo que yo he visto acentuarse, diría, en los últimos 15 años de la ocupación.
el atentar contra aquello que, en mi opinión, es la clave de la capacidad de resistencia del pueblo de Palestina: las redes de solidaridad interna. En Palestina no hay niños de la calle, pese al estrangulamiento económico atroz que lleva años. Yo he asistido a la ruina de familias de clase media, diría medianamente acomodada, pero que el bloqueo, los cierres de territorios, la ocupación ha llevado a la ruina, realmente. Esto es general en Palestina, pero pese a eso, nadie se queda totalmente desamparado en Palestina. Y cuando el ejército destruye la casa de una familia, esa familia encontrará refugio entre sus primos o sus hermanos. Y si los primos y los hermanos también les han destruido la casa, serán los vecinos. No se quedan desamparados. Y esa es una de las claves que permite al pueblo de Palestina seguir aguantando, porque eso es, resistiendo sin dejarse destruir, resistiendo la ocupación. Por eso la estrategia de la ocupación, desde hace, como digo, unos 15 o 20 años, tiene como objetivo quebrar esos vínculos, quebrar esas redes de solidaridad. El muro, que como sabéis empezó a construir en el 2002, el muro que recorre las tierras de Cisjordania no separa a palestinos de israelíes, no separa el territorio israelí del territorio de Palestina, separa a palestinos de palestinos. Hace que la población de Ramallah tenga grandes dificultades para ir a ver a sus primos en Jerusalén, y estoy hablando de 12 kilómetros, o desde Ramallah ir a Jenin, 50 kilómetros. En Palestina las distancias no se miden por kilómetros, se miden por puestos de control militar y por acciones del ejército israelí. Todo esto es lo que conforma una situación consentida por la comunidad internacional, especialmente por quienes tendrían poder o capacidad para revertir la situación. Y me refiero, por supuesto, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Con todas las diferencias de matices que hay, no es lo mismo la posición de Estados Unidos que la de la Unión Europea. Pero la responsabilidad sí es. Y la responsabilidad europea, también hay que decirlo y señalarlo, es especial, especialmente intensa, porque el drama de Palestina, el sufrimiento de la población de Palestina, no surge de las condiciones sociológicas, históricas o políticas de Palestina. Fue importado, lo llevó a Europa, lo implantó allí, fue un problema europeo, una estrategia europea, lo que creó el drama de Palestina, lo que provocó el que existan los campos de refugiados y el que el pueblo de Palestina haya visto negada su existencia desde hace ya casi más de un siglo. El movimiento sionista, una de sus premisas básicas, es, como justificación de su acción, es la negación de la existencia de Palestina. Y para negar la existencia de Palestina, por lo tanto del pueblo de Palestina, tienen que negar también su historia y su cultura y su gastronomía y todo lo que conforma la vida de un pueblo. Por eso, defender la identidad palestina es defender el falafel, defender el dakke, defender la música de Palestina, la poesía de Palestina, el modo de vida de Palestina. No sé si ya me estoy enrollando mucho, pero bueno, quiero terminar. Como yo he trabajado mucho en televisión, quizá tengo una cierta deformación, me gusta transmitir las ideas, intento transmitir a veces las ideas con imágenes, imágenes con palabras. Yo no creo en esto de que una imagen vale más que mil palabras, depende de la imagen y de las palabras. Sobre todo, lo importante es que las palabras también son capaces de transmitir imágenes. Y os voy a intentar transmitir una escena, una de las muchas escenas que yo he vivido en Palestina, como sabéis, tantos años, pues da para mucho. Pero yo la considero significativa, primero, porque no es nada fuera de lo común. Es decir, es algo que estoy segura que todos, si aquí hay gente que ha estado en Palestina, lo entiende como una situación habitual, lo comprende como no como algo extraordinario. Lo que sí era extraordinario es el momento en el que yo viví esta escena. Fue en el año 2002, durante una atroz operación del ejército israelí en Cisjordania, que volvió a invadir y a ocupar las ciudades de Cisjordania, y durante
más de un mes, en el caso de Belén duró más todavía, estuvieron estas ciudades sometidas al toque de queda y sin que pudieran acceder a ellas, no digo ya periodistas, pero ni la Cruz Roja, ni Naciones Unidas, ni diplomáticos, nada, ni ayuda humanitaria. Bien, en esta situación, uno de los casos más extremos fue lo ocurrido en el campo de refugiados de Jenin. La ciudad de Jenin está al norte de Palestina, en Galilea. Es una zona de paisaje muy bucólico, de árboles frutales, colinas verdes. Es un paisaje, digamos, afable. En el campo de refugiados de Jenin, en este año 2002, en abril de 2002, el ejército israelí entró y se mantuvo bajo toque de queda durante 3 semanas el campo de refugiados. Cuando digo toque de queda, quiere decir que cualquiera que asomase a la ventana de su casa o saliese a la calle, corría riesgo casi seguro de muerte. De hecho, murió una enfermera que intentó acudir en auxilio de un herido que estaba desangrándose en mitad de la calzada. Déjame que no me vea. Es que se me seca la boca. Murió esta enfermera, murió un inválido que bajaba desde lo alto de una cuesta hacia el puesto de Cruz Roja en su silla de ruedas, murió un niño que se asomó a la ventana por disparo de soldado israelí. Es decir, el toque de queda es más que una palabra. Y durante esas 3 semanas el ejército israelí estuvo demoliendo todas las casas del centro del campamento. A veces decimos campamento, pero tener en cuenta que los campamentos son barrios y son edificios. Y destruyeron más de 100 edificios. Cuando los periodistas que estábamos esperando poder entrar, conseguimos entrar al campo de refugiados de Jenin, todos los accesos por carretera estaban levantados, el asfalto estaba levantado, para que no pudieran pasar los convoyes de ayuda humanitaria, que llevaban semanas esperando, con leche, alimentos, agua. Bien, los primeros periodistas que llegamos a pie, no se podía llegar. Y yo recuerdo, yo he visto muchas, por mi trabajo, muchas escenas devastadoras, pero creo que tengo presente como la más desoladora lo que yo vi en Jenin. Toda una extensión se había ni siquiera reducido a escombros, era más que escombros, porque habían pasado las mega excavadoras del ejército israelí y lo habían dejado como una especie de solar inmenso. En ese solar hacía como 2 horas que empezaba a poder salir la gente que estaba refugiada en sus casas, que había estado escuchando los gritos de los heridos sin poder acudir a ayudarles, y empezaban a moverse buscando entre aquella polvareda algún ser, dónde estaba su casa, que ya no estaba. Yo recuerdo que había un hombre, cuando entrábamos en el campamento, que estaba sentado en una especie de escaloncito, que yo creo que era la escalera que daba acceso a lo que había sido en su casa, pero ahora no había casa ni nada, había un vacío detrás. Y él estaba ahí sentado con la cabeza entre las manos, y cuando salimos 3 horas después estaba en la misma posición. Los hombres estaban devastados. Y ahí me di cuenta hasta qué punto hay una condición femenina que en los momentos más duros, en las situaciones de catástrofe o después de una atrocidad como la que cometió el ejército israelí en Jenin, son puntales de la vida. Porque lo único que se movía allí eran mujeres. Y se movían con los niños agarrados a las faldas y a lo mejor pues recogiendo un trozo de un taburete que le faltaba una pata o una bandeja o un libro escolar. En medio de ese escenario, hacía muchísimo calor, muchísimo polvo. Claro, el equipo con el que yo iba, se nos notaba de sobra que éramos occidentales y que éramos extranjeros, íbamos sudando como pollos. Y hubo un momento, según íbamos caminando, que había un grupo de 2 mujeres con niños sentados en el suelo, como en círculo, como restableciendo un círculo familiar. Y la mujer nos hizo un gesto así de que nos acercásemos
Salam alaikum, alaikum, yo les respondía alaikum salam, y sacó de detrás una botellita, bueno, como esta que tengo aquí, mediana de agua, y nos la ofreció. Y en el gesto de esa mujer yo vi la fuerza de la resistencia palestina, porque no era un gesto simplemente de cortesía, no eran buenos modales solo, era un gesto de afirmación. Lo que esa mujer estaba diciendo era: soy una mujer palestina y no puedo consentir que a mi lado pasen unos forasteros sudando en este calor de este mes de abril sin poderles ofrecer un poco de agua, algo. Soy una mujer palestina y aunque me han destruido la casa, no queda nada de esto, sigo siendo la anfitriona de este espacio vacío donde estuvo mi casa. Eso es lo que yo, y creo que no me equivoco, vi en el gesto de esa mujer, y eso es lo que yo creo que es una de las claves de la capacidad de resistencia de la población de Palestina. Y eso es lo que la ocupación quiere destruir. Seguir siendo un pueblo, una sociedad con vínculos internos, capaz de vivir como seres humanos y no dejarse destruir. Por eso Juana Ruiz lleva 6 meses en la cárcel. Por cierto, antes iba a terminar así, pero quiero recordar una. Juana Ruiz fue detenida por una fórmula legal que tienen las autoridades militares israelíes, por la que se puede detener a una persona durante 75 días sin presentar cargos y sin que pueda visitarla a su abogado. Esto es ya atroz jurídicamente, pero no es lo más atroz de lo que funciona en los territorios palestinos ocupados. Hay una fórmula muy habitual que es la detención administrativa, por la que se puede detener a alguien. La mayoría de los palestinos han pasado por él, que han sido detenidos, muchos de ellos, no la mayoría, pero sí muchos de ellos, están bajo esta fórmula legal, en la que se detiene una persona sin cargos, por lo tanto sin posibilidad de defensa, por periodos de 3 meses en 3 meses, que se pueden ir prorrogando. Yo conozco 2 casos que han estado así más de 4 años. Y digo esto para que tengamos claro hasta qué punto la ocupación es criminal. Y hay intentos de darle una cobertura legal a lo que son crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos. Juana Ruiz está siendo víctima de ese intento de dar una cobertura legal, lo que decía antes el compañero, que pretende criminalizar la cooperación con Palestina y los vínculos con Europa. Y darle una especie de, bueno, sí, de imagen de que se está haciendo según la ley. Son leyes coloniales que no pretenden nunca, no tienen nada que ver con conceptos jurídicos, pero sí tienen que ver con lo que es el objetivo de la ocupación: destruir la capacidad de resistencia de la población palestina, destruir su identidad, su dignidad, su modo de vida, sus recuerdos y su futuro. Por suerte, no lo han conseguido todavía, no lo han conseguido. Pero todos somos responsables de que el pueblo de Palestina pueda seguir resistiendo, siendo quienes son. Gracias, que disfrutemos de esta velada, y ahora un conocido de la casa, un tal Eduardo, nos va a hacer la presentación del grupo que va a contar ahora.